El inglés como medio de instrucción conocido como EMI y el papel del personal administrativo de las universidades en el proceso de internacionalización son los temas de debate del segundo seminario internacional organizado por el Centro de Lenguas de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta segunda edición participan 140 personas procedentes de casi todas las universidades españolas y de muchas europeas. Hemos buscado un tema que está ahora pues, en el centro de... de... De interés por las universidades, ya que salió el documento de la CRUE sobre internacionalización. Entonces, hemos, nos hemos centrado en lo que las universidades necesitan o cómo están preparadas para tanto el inglés como el medio de instrucción, como la formación lingüística del PAS. Las universidades españolas necesitan desarrollar su perfil internacional para poder competir en un mundo cada vez más globalizado. Promover la adquisición de competencias lingüísticas y pedagógicas para el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria es un componente estratégico de la internacionalización. Ha habido incremento de asistencia y por parte de, la, de recursos humanos en la universidad y el UFASU hay un interés importante en, en mejorar esa formación. Entonces, cuando empezamos a, planear, a plantear el seminario, pues vimos que era una manera de trabajar juntos, profesorado y profesional de administración de servicios, y bueno, yo creo que ha funcionado. El seminario ha sido inaugurado por el rector de la UPV, Francisco Mora. Julie Derden, de la Universidad de Oxford, ha impartido la conferencia inaugural, centrada en los papeles cambiantes de los profesores de EMI y profesores de inglés.